Hola, buenos Rainers, bienvenidos a un nuevo video, como siempre diciendo que se encuentren de lo mejor, en esta ocasión les traigo un nuevo viernes de noticias, yo sé que muchos ya lo habrán estado esperando ya que han ocurrido muchos cambios, han pasado muchas cosas en aplicaciones, en páginas, bueno, yo les traigo mucha inf información el día de hoy y voy a iniciar en este momento con la aplicación que recién les he recomendado, una aplicación que... Parecía prometedora que me había llamado mucho la atención y es la aplicación de Cashbots. En el momento en que yo recomendé esta aplicación, hubo quienes me mandaron comprobante de pago, lo cual me dio más confianza esta aplicación. Ocurre que eh, actualmente, bueno, como un día después de que yo recomendé esta app, eh, la han quitado de la Play Store, la han retirado. No sé qué es lo que habrá ocurrido, pero no ha estado mandando los pagos que han mandado a retirar. Yo eh, mandé ese mismo día a retirar dinero, gracias a los referidos. Eh, pero no me ha llegado el dinero, no me ha llegado el pago de esa aplicación. La verdad es que ya me estoy temiendo lo peor. Quisiera que no, porque esa aplicación yo le di mucha confianza, yo esperaba que realmente pagara. Eh, tal vez habrá pasado lo mismo que con Boosting, con la aplicación que también les recomendé y no pagó. Una enorme disculpa si es que no llega a pagar. Eh, Confíen en esta aplicación, pero posiblemente no nos vaya a pagar. Espero realmente estoy esperanza esperanzado a que sí regrese a la Play Store y si sí nos vaya a pagar. De igual manera yo les voy a estar eh, notificando si es que lo hace. O no, y bueno, esto es de esa aplicación. Ahora me voy a ir a la aplicación llamada SMS Profit. Hace un tiempo que esta aplicación no nos había estado mandando mensajes a muchos que la tenemos, más bien a todos. No nos había estado mandando mensajes. Yo creí que era el único, por eso no había comentado nada aquí en mis videos, pero resulta que es a muchos que no les ha mandado mensajes. Y justamente el día de hoy me ha llegado un correo de esta aplicación, o al menos dice que es de esta aplicación. No puedo así como que comprobarlo. Aquí Aquí nos dice, eh, querido eh, ese usuario de SMS Profit, gracias por usar nuestra aplicación y por ser parte de nuestra comunidad. Para seguir recibiendo mensajes en el futuro, por favor actualiza SMS Profit a la eh, más nueva versión eh, disponible en nuestro website. A continuación nos ponen lo que es el link de la aplicación y ya más abajo nos dicen que si tenemos alguna duda o alguna queja que nos contactemos con el soporte y ahí nos dejan también el, el correo del soporte. Pues bueno, eh, si uno presiona en el link de esta aplicación, en el link que nos han mandado, pues ahí nos va a aparecer, nos va a redirigir directamente a la descarga. Eh, aquí nos dice que eh, este tipo de archivo puede dañar tu dispositivo. ¿Quieres descargar SMS Profit APK? De todas formas, ocurre que lo están mandando como APK. Ya no lo estamos descargando directamente des desde la Play Store. La verdad es que no sé si es que yo la voy a descargar. Porque como muchos sabrán, a mí no me da confianza descargar aplicaciones. Que se encuentran fuera de la Play Store. Igual la Play Store no es 100% segura, pero pues nos da como que más protección. A diferencia de si las descargamos de otro lado. La verdad, yo en este momento no lo voy a hacer. No siento la confianza de hacerlo. Ok, esa, esa aplicación no nos ha afectado en nada. Nos ha estado pagando. Es una buena aplicación, aunque muy tardada. Pero es buena aplicación porque sí paga. Pero no sé si la vaya a descargar. Por el momento no lo haré. Veré si en un futuro me da confianza hacerlo. Eh, no digo que la aplicación sea mala. Solo que yo en este momento no lo voy a hacer. Ahora bien, me voy a pasar a otra aplicación, más bien... Eh yo hace unos días les traje un video de tres páginas para ganar lo que son criptomonedas, eh, en su mayoría Bitcoin. Y yo quedé que en este video les iba a mostrar el comprobante de pago de las, de las páginas que yo mandé a retirar en ese mismo video. Ocurre que solamente de las dos que mandé a retirar, solamente de una me ha llegado. Yo eh, confío en que la otra va a pagar porque si sí está pagando, es una página buena. Pero bueno, al menos en ese momento les puedo mostrar el comprobante de pago de la página que ya lo hizo, que es la página CoinPayU. Me voy a ir a lo que es el correo de la eh, bueno del pago que me han hecho dice eh, recientemente hemos mandado el pago de eh, .0006 eh, bitcoins es decir 60.000 mil satoshis a tu billetera de Bitcoin y pues bueno, ahí nos dice que eh, nos han mandado el pago y en efecto en ese momento me llegó el pago yo en ese momento no encontraba el pago yo dije que está ocurriendo eh, pero recordé que tenía otra cuenta de, de Coinbase y ahí me había llegado y ya les muestro el pago y bueno, aquí me encuentro en mi cuenta de Coinbase, en mi billetera de Bitcoin, y aquí en efecto nos dice Bitcoin recibido, eh, he recibido .006 Bitcoin, 60.000 Satoshis. Me voy a ir a esta. Y pues bueno, aquí nos aparece. Pues un poquito más detallada, ¿no? Nos dice ver la transacción. Eh, y pues bueno, aquí nos dice que equivale a 89.59 pesos mexicanos. Eh, recordemos que esta moneda es muy cambiante, varía demasiado su precio. Y en este momento, pues bueno, a mí me está equivaliendo esa cantidad. Y bueno, sé que es de ellos que me ha llegado el pago porque es de la única página que he mandado esa cantidad de satoshis. Y porque justo cuando me llegó la notificación al correo de que me habían pagado, también me apareció la transacción aquí en mi, en mi cuenta de Coinbase. Así que bueno, pues aquí está el pago y la página es muy fiable, la de CoinPayU. Ya me ha pagado, ya solamente me falta la de e bitter.io Y bueno, por último me voy a ir a la aplicación, una de las aplicaciones más importantes que tenemos para ganar dinero Y que ha tenido muchos fallos últimamente Hace un tiempo, bueno, hace unos días Muchas personas me comentaron que no podían mandar a retirar su dinero de Premis Que porque tenían problemas con PayPal y que no lo podían mandar a retirar Creían que eran problemas de sus cuentas Pero no es así, Premis estaba teniendo ahí unos errores y no y decía que no podía estar procesando los pagos que iban a solucionar todo esto el 8 de enero. Pues bueno, el día de hoy ya es 10 de enero y continúa estando, continúa presentando muchos problemas esa aplicación. Me voy a ir a esta y bueno, abrí la aplicación, pero ya no me apareció este anuncio. Pero yo lo había tomado el screenshot y Premis nos está anunciando que dice: Detectamos una falla temporal con PayPal y esperamos resolverla el 16 de enero. Por favor, espera a ese momento o usa otros medios de pago por ahora. Te garantizamos que bueno que el dinero en tu balance se mantendrá en la aplicación hasta que puedas retirarlo. Disculpa las, los inconvenientes y gracias por tu comprensión. Pues bueno, Premi se ha estado presentando unas cuantas fallas. E igual manera, no hay de preocuparnos, porque es una empresa muy seria que nos ha, nos ha estado pagando durante mucho tiempo. Y que, bueno, realmente ha sido la mejor aquí en el canal para ganar dinero. Eh, realmente, pues de manera un tanto sencilla, podemos conseguir ahí unos cuantos pesos, unos cuantos centavos de dólar al. Día, la verdad es muy buena y yo creo que no hay que caer en la desesperación, hay que darles chance, nos ha venido trabajando muy bien, nos ha estado pagando muy bien. Lo menos que se merece es que le demos un poco de comprensión y un poco de tiempo, que estoy seguro que se va a componer. Y pues bueno, realmente esto sería todo de este viernes de noticias. Eh, eso es lo más relevante que está sucediendo en este momento con las aplicaciones. Para aquellos que tenían dudas, pues bueno, espero haberlas resuelto. Y pues eso sería todo de este video. Ya saben que me apoyan muchísimo regalando. Dándome un like y suscribiéndose aquí al canal. De verdad que estamos creciendo muy rápido. Espero que continuemos así. De verdad muchísimas gracias y les mando un fuertísimo abrazo. Ahora sí, eso es todo. Que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.